Hola, Alessandro. Buenas, gracias por la paciencia. Perdona, pero aquí se han ido retrasando unas mesas y otras y ahora ya por fin nos toca a nosotros. Espero que no te hayamos trastocado tu agenda, ¿no? Porque los demás estamos aquí y es más fácil adaptarnos. Gracias por conectarte. No hay problema. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, pues vamos a hablar ahora de la nueva Bauhaus, que es un programa, un proyecto de la Unión Europea para pensar nuevos futuros, ¿no? En el marco del Pacto Verde, abrir una plataforma para propuestas innovadoras, artísticas, científicas, y diseñar entre todos, pues, ese futuro, ¿no? Ese futuro más respetuoso con los ecosistemas, la biodiversidad, ese futuro posible, ¿no? Del que ya hemos hablado en estas jornadas, la verdad, ayer y hoy en los distintos ponentes han hecho referencia a esa necesidad de cambio. Tenemos con nosotros a Alessandro, que nos acompaña en pantalla. Alessandro Rancati es arquitecto y diseñador, analista de políticas en la Unión Europea. Has participado en el diseño de esta nueva Bauhaus. Y bueno, pues antes de presentar al resto de los ponentes, quería que nos contaras cómo habéis diseñado este proyecto, cuáles son los objetivos, qué buscáis, ¿no?, en esta invitación a presentar ideas y proyectos y, bueno, de qué manera está funcionando, ¿no? Luego conoceremos dos ejemplos concretos en España. La consejera de Cultura, Nuria Flores, que estuvo ayer en la inauguración y en la primera mesa sobre políticas, no nos puede acompañar porque está en una comparecencia en la Asamblea de Extremadura, pero avanzaré yo, aunque sea brevemente, el proyecto del que nos iba a hablar ella. Y después, los que sí que me acompañáis aquí en la mesa, de a ras de tierra, nos contaréis también vuestra experiencia. Alessandro, si quieres, empieza tú y haznos esa introducción sobre la Vale. nueva Bauhaus. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias. La New European Bauhaus, en realidad, fue anunciada en septiembre por la presidenta de la Comisión Europea. Y la idea es, esencialmente, enraizar el New Green Deal en actos concretos y, sobre todo, en el futuro que ya existe hoy. Creo que es una perspectiva bastante potente la idea de decir vamos a buscar y vamos a potenciar lo que ya existe, que todos consideramos bello, sostenible e inclusivo. Y estos tres valores o estos tres conceptos, bellos, inclusivos y sostenible, son un poco los límites que encauzan la iniciativa. ¿Qué es lo digamos, nuevo de esta iniciativa? El hecho de que se pongan tres conceptos tan amplios sin una definición concreta de lo que son es una manera para abrir la conversación a todos los distintos lugares de Europa para que puedan llenar esas tres dimensiones de contenido y de contenido local. Y los ejemplos de hoy creo que dan una idea de lo que ocurre cuando se ofrece esa oportunidad. Todas las conversaciones sobre el futuro, que a veces son muy, llaman sistémicas, pero en realidad bastante abstractas, se llenan de instancias reales, ¿no? Y de retos concretos y de soluciones posibles. Y entonces creo que este enfoque hace de la iniciativa algo relativamente nuevo en la Comisión. Y para apoyar esta recopilación de ejemplos en toda Europa, hemos lanzado al principio lo que llamamos una fase de diseño, que en realidad es una fase de escucha. Y hemos abierto la posibilidad a todos los ciudadanos de compartir ejemplos concretos, existentes, de espacios y lugares y formas de vivir que ellos mismos consideran bellas, sostenibles e inclusivas. Ejemplos concretos, pero también ideas.
Entonces, un enfoque más a lo que quisiéramos tener alrededor nuestro y a retos. O sea, si sabemos qué es lo que queremos, cuáles son las condiciones que nos están impidiendo llegar. Entonces, todo este momento de recopilación va a llegar a una parte de reflexión que empieza ahora, de qué es lo que hemos recopilado hasta ahora, cuáles son las dimensiones que salen de todo ese material, cuáles son los retos principales y las indicaciones para el desarrollo de lo que serán las medidas de apoyo, ¿no? Y estaba escuchando la intervención de antes y el comentario de que tenemos que llegar a niveles, a veces podemos llamar micro, ¿no? Pero muy locales y a veces hasta incluso no formalizados, es uno de los retos en realidad de la New European Bauhaus, ¿no? Y sale en muchísimas contribuciones. Habrá seguramente los anunciados 5 proyectos piloto en septiembre, octubre, que quizás, digamos, abarcan dimensiones importantes, pero ya hay en marcha toda una serie de reflexiones y trabajos sobre medidas de apoyo que no supongan, digamos, la existencia de grandes entidades para acceder, ¿no? Entonces, más dirigidas a pequeñas realidades y realidades locales. Entonces, este es un poco donde estamos ahora. Hemos acabado también de cerrar la convocatoria para los premios y otra vez es para reforzar, los premios son para reforzar el concepto de que buscamos lo que ya existe y que se pueda premiar como ejemplo claro para todos, ¿sí? Y en este momento una de las actividades o la forma para, digamos, ser parte de la New European Bauhaus es participar un poco en estas conversaciones y para ciertas entidades convertirse en partners. Termino diciendo que la dimensión rural ha salido ya en muchas ocasiones como uno de los elementos importantes para hasta incluso la visión del futuro de la ciudad, ¿no? La relación entre ciudades y sus entornos rurales parece que cada vez tenga más importancia y hay tendencias o que quizás todavía no sean tendencias sino señales débiles, ¿no? Pero de cómo mucha de la ciudadanía empiece a moverse a los exteriores de la ciudad, ¿no? En pueblos o en lugares que se consideran no grandes ciudades. Y todo esto lleva a una serie de también oportunidades, ¿no? Y formas también de reconectar con la naturaleza y quizás es también algo que necesitemos un poco recuperar si queremos afrontar los retos que nos van a venir en temas de cambio climático y en temas de crisis, ¿no? Ambiental. Entonces, yo creo que está clara la importancia de las áreas rurales vamos a ver a través de esta conversación también cuáles son las necesidades y las oportunidades que puedan emerger. Muchas gracias, Alessandro. Pues sí, hablabas de esta fase de escucha, ¿no? Y esa necesidad de conocer dónde están las necesidades y sobre todo me ha parecido muy interesante y es algo que se ha comentado también en este foro, ¿no? La necesidad de diseñar medidas de apoyo a proyectos que no exijan contar con una gran entidad detrás que pueda solicitar esa ayuda, ¿no? Y eso, bueno, pues esa vía para poder apoyar lo local y proyectos no formalizados. Bueno, el proyecto que iba a presentar la consejera de la Junta de Extremadura es hackextreme.com. En esta página web, bueno, podéis conocer con más detalle la iniciativa. Es una iniciativa para, dice el propio proyecto, ¿no? Hackear Extremadura y Portugal, buscar innovación y emprendimiento, propuestas, una convocatoria abierta para, bueno, desde el arte, la tecnología y la ciencia,
plantear y reimaginar Extremadura y Portugal. Está, por lo tanto, ya abierta y con esa página web donde se puede ver la evolución del proyecto. Y desde aquí os invito a consultarla. No me voy a detener más en esto porque no es un proyecto mío y no tendría sentido que lo explicara yo, pero queríamos, eso sí, ponerlo sobre la mesa porque nos parece muy interesante. Y ahora sí que vamos a conocer de primera mano uno de esos proyectos que se han presentado en esta fase de escucha. Están conmigo Mónica Sánchez Robles, que es artista y además su socio, ¿no?, y fundador entre los dos de Arras de Tierra, Juan Urquiola, que es la parte financiera. Entre los dos, desde el ámbito artístico, Mónica y Juan, la parte más de negocio, ¿no? Habéis diseñado una propuesta y la habéis presentado a La Nueva Bauhaus. Ahora nos contaréis vuestra experiencia. Me habéis comentado que habíais preparado un vídeo para ilustrar y que conozcáis el proyecto a través de este archivo audiovisual. Es un vídeo casero, también queríais comentarlo. Es algo hecho con pocos medios, pero con para aprovechar este foro y esta gran pantalla que tenemos y poder mostrarnos a todos ese proyecto del que luego nos hablaréis. Así que, si os parece, empezamos por el vídeo. Muy bien. Supongo que lo pondrán ahora y lo vemos. Dura unos 2 minutos. Aquí está, sí. Somos Ras de Tierra. Nacimos en 2019. Nos encontramos en Aldea Tudal, en la falda de la Sierra de Gredos, en Villanueva de la Vera, Cáceres. Nuestra intención es crear un espacio dedicado a la regeneración de los pilares del alma, la cultura y la naturaleza. Creemos en la permacultura como práctica de cultivo regenerativo para la tierra. Nos ayuda a obtener un producto orgánico y rentable que además contribuye a la captación de CO2. Le hemos dado una segunda vida a un antiguo secadero de tabaco en abandono. Convirtiéndolo en un centro de creación. Bajo este techo ayudamos en el proceso creativo a innovadores y artistas. La fortaleza de este lugar radica en la diversidad e intercambio de ideas como base de crecimiento. Queremos implantar un modelo eficiente y sostenible en el campo de la industria creativa. Para ser plenamente humano, es necesario vivir en armonía con la naturaleza y nutrir culturalmente el alma. Somos parte de ella, tenemos que ayudarla a sobrevivir y no combatirla. Esto ya lo sabemos. Ahora es momento de actuar. Pues ahora sí que ya nos hemos puesto en contexto y hemos visto vuestro espacio. Cuéntanos, Mónica, ¿cuál es la propuesta? Pues a ver, os voy a contar un poquito cómo empezamos, porque todo esto... Hay que activar la diadema. O igual hay un problema, a ver. No, ahora. Sí, ya está. ¿Está?
Bueno, voy a empezar yo contándoos un poco cómo, lo que significa Ras de Terra, cómo surgió y cómo ha ido evolucionando. Y luego Juan nos hablará del significado que nos ha supuesto ser socios oficiales de la nueva Bauhaus europea. Ras de Terra significa rehabilitación artística de secaderos, en principio era de tabaco, pero como ya no había tabaco, lo pusimos terra por nuestra unión a la tierra y a lo que estamos haciendo de cultivo biorregenerativo para tener un impacto positivo en la captación del CO2. Entonces, bueno, cuando llegamos allí, la verdad es que no teníamos ni idea de que esto se iba a convertir en este proyecto. Juan y yo pensábamos que teníamos que hacer algo, alguna cosa en común. Llegamos y nos encontramos con un secadero de pimentón, que es eso que habéis se ve convertido hoy en una casita, ¿no? Que solo tiene una habitación, porque era lo que podíamos hacer. Pero bueno, luego, pues pasando por ahí, la aldea Tudal es donde está situado el proyecto. Está entre Villanueva de la Vera, pertenece a Villanueva, pero está entre Villanueva y Madrigal, y está lleno de secaderos, ¿no? Y es una zona que para entrar en otros secaderos tienes que pasar delante de muchos otros. Nosotros pasábamos siempre a nuestra casita por delante de un secadero muy grande de tabaco, que es el que habéis visto reconvertido en el centro de creación. Y entonces, bueno, pues un día puso un letrero, se vende, y dijimos, bueno, vamos a mirarlo. Entonces, bueno, yo como soy artista, pues claro, esa deformación fue abrir las puertas y dije, vaya pedazo de estudio que hay aquí tan grande para hacer cosas, ¿no? Fue lo primero que imaginamos. Entonces, bueno, con Jesús Timón, el arquitecto local de Villanueva, porque aunque tenemos muchos arquitectos en la familia, la verdad que hemos querido hacer todo con gente local, pues trabajamos con ellos, están todos muy implicados, constructores, todos, artesanos. Entonces nos empezó a explicar qué había supuesto para él y para su familia los secaderos. Los secaderos en aquel momento, en un momento que cuando se hizo la cuenca hidrográfica del Tietar, bueno, pues fue una ebullición enorme, había muchísimas subvenciones para cultivar el tabaco, y cuando todo aquello se acabó, bueno, pues se vinieron abajo. Hay más de 4.000 secaderos que están, que los tienen localizados y apuntados, de los cuales más del 50% están en riesgo de ruina y abandono. Es una cantidad enorme. Y hay muchas peticiones de gente para hacerse casas cuando hay estos espacios que forman parte del paisaje cultural y español, que se pueden rehabilitar y darle vida y hacer otro tipo de cosas. Además, están perfectamente integrados, son muy bonitos, unos más que otros, pero bueno, era un proyecto que estaba ahí. Jesús nos lo contó, en fin, teníamos nuestras dudas, pero una mañana, bueno, pues nada, muy temprano cogimos la cámara, Jesús al volante, y yo no sé cuántos kilómetros hicimos y fotos de secaderos, pero hay una documentación enorme que la vamos a sacar, por supuesto, a la vista para todos. Y entonces, bueno, pues cuando volvimos le contamos a Juan y nada, y bueno, pues nos enamoró, la verdad, y decidimos meternos en eso. Nosotros creemos que el ser humano se compone de experiencias, que estamos constantemente cambiando y que estamos en un momento de gran cambio, estamos unidos a la tierra, bueno, y entre nosotros creemos que tenemos muchísimas conexiones, ¿no? Entonces, bueno, esto pues nos implicó conectarnos a ese lugar, a tomar conciencia de lo que estábamos haciendo y preguntarnos cuatro cosas que nos sirvieron para plantearnos si seguíamos adelante o no. Primero era, pues, ¿quiénes somos? ¿Quién soy yo? ¿Somos solamente un observador consciente de los cambios que están ocurriendo, de lo que está pasando? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es de verdad mi deseo más profundo interior que tengo dentro? ¿Qué es lo que quiero sacar? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Y a qué estamos agradecidos en la vida? Porque es una manera también, Juan y yo, bueno, ya tenemos una edad, un recorrido, somos jóvenes, pero no tanto, y entonces, todavía nos queda un espacio de trabajo por delante como para dedicarnos a no hacer nada. Bueno, yo artista voy a estar siempre haciendo cosas, ¿no? Pero también en el mundo financiero. Y entonces, bueno, pues decidimos
meternos en el proyecto, empezar a crear el proyecto. Llamamos a amigos, a colaboradores, tal y cual, que todos entusiasmados, a la gente de allí. Y bueno, y empezaron a hacer Ras de Terra. Yo creo que nosotros no hemos creado Ras de Terra, sino que Ras de Terra por sí sola nos va llevando como de la mano y van pasando cosas muy mágicas, muy extrañas, a veces muy difíciles. Pero bueno, suceden cosas y entonces eso nos hace tener una ilusión y además se ha creado una expectación muy bonita y entre la gente, nos llama mucha gente, oye, podemos presentar este proyecto en vuestro espacio, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, somos no sé qué. Entonces, eso nos ha llenado todavía de más fuerza porque debo de reconocer que ha habido momentos, es una iniciativa privada, muy pequeñita, y entonces ha habido momentos de gran desesperación también, de miedo y de cosas así. Bueno, luego más adelante surgió la historia de la nueva Bauhaus europea. Y entonces, esto fue, yo estoy en un grupo de mujeres en las artes visuales, allí contacté con Maite Cajaraville, que andará por aquí, que tiene un proyecto, ella de Bextrem. Yo creo que estabas tú también ahí en ese Zoom, y entonces, bueno, pues como era algo de Extremadura, pues me metí a escuchar y entonces luego, pues en privado le contacté a Maite, y ahí está, y le dije, oye, tengo un proyecto en Extremadura, tú que conoces a gente allí, no sé qué, pues qué puedo hacer, porque tal y cual, me dijo, se parece mucho a la filosofía de la nueva Bauhaus europea. Total, que nada, así de sencillo, nos metimos, empezamos a leer, nos empapamos de la nueva Bauhaus y dijimos, pues como la lista de la compra, que vas haciendo clic, clic, esto lo tengo, esto lo tengo, esto lo tengo, y dices, oye, pues resulta que la filosofía coincide muchísimo con lo que estamos haciendo, ¿sabes? Y entonces, bueno, no sé si fue una cosa inconsciente completamente o fue el subconsciente lo que nos llevó a presentarnos, pues nos presentamos como dos locos al volante, porque en aquel momento había muy poca gente, y los que había, pues son todos instituciones, fundaciones, universidades, pues enormes. Pero la verdad es que decíamos, bueno, y si entrar en contacto con esta gente nos puede ayudar tanto. Tanto Juan como yo hemos tenido una experiencia internacional muy larga, hemos vivido mucho tiempo fuera, y entonces, bueno, nos parecía que el poder traer gente de allí para acá, de aquí para allá, de intercambiar ideas, bueno, que nos parecía algo maravilloso, ¿no? Y bueno, y nos tocó, y entonces entramos, ¿no? Fue un momento de gran emoción, de grandes lloros, saltos, alegrías, bueno, de muchas cosas, pero lo que quiero deciros con esto es que no tengáis miedo, hay muchísimas iniciativas de la nueva Bauhaus europea, hay que presentarse, y si tenéis dudas, mira, a nosotros un día nos dijeron en una conversación con ellos, eso sí, os hacen trabajar muchísimo, pues nos dijeron, hacer cosas porque sois embajadores de la nueva Bauhaus europea. Entonces a mí, ya Juan, eso nos abrió en la cabeza una puerta, ¿no?, de decir, oye, proyectos que tengáis alguna duda de si se pueden presentar o no, en la medida que os podamos ayudar, o sea, nosotros estamos aquí para eso. Nuestro proyecto, el otro día por fin, no está abierto todavía al público, se abre en septiembre por tema de pandemias, como os podéis imaginar, se nos retrasó muchísimo todo, la obra y todo, pero bueno, la obra ya está, queda unos retoques, y el otro día por fin nos reunimos el comité, de verdad, juntos. Bueno, hubo dos o tres personas que lo hicieron por Zoom. Tenemos gente de Italia, tenemos gente de Francia, de Marruecos, de Bilbao, de Santander, de Madrid, de Granada. Bueno, entre ellos de México, de aquí por supuesto también. Entre ellos hay pues arquitectos, músicos, agricultores, diseñadores industriales, gastrónomos, profesores de universidad, artistas, bueno, creo que un poco de todo, ¿no? Entonces, bueno, estuvimos ahí y para elaborar el programa, que espero que el día 2 de julio salga y quede la convocatoria abierta a los residentes que pueden venir cualquier persona que quiera crear. Tenemos un programa en el que lo que nos gustaría es hacer algo multidisciplinar en el que se relacionaran gentes de distinto tipo para crear el proyecto en conjunto. O sea, no es que sea solo un pintor y vaya allí y pinte, sino que a lo mejor esté relacionado, bueno, pues con un músico, con el agricultor o con cosas así. Bueno, pues
María, como Antonio Armero dijo, Mónica es la poesía y yo soy la prosa. Es decir, yo voy por la... ya dibuja los fines y yo tengo que buscar los medios, ¿no? Sobre todo ahora que ya nos hemos quedado sin dinero, hemos metido todo lo que tenemos, gracias a Dios, en un sueño. O sea, que la ilusión va por delante, ¿no? Vamos a ver, las implicaciones que han tenido para nosotros la NEP nos ha redimensionado. Pero la primera pregunta que cada persona le preguntaba, estamos en esto de la New European Bauhaus, siempre te han dado dinero, ¿no? Pues la respuesta es no. La segunda es, te han dado otra, que hace mucho, mucho trabajo, la respuesta es sí. Ahora es un trabajo muy gratificante, ha significado para nosotros, lo que nos ha implicado, sin embargo, es que nos ha dado una especie de apellido, digo yo, ¿no? Porque entonces esto te abre puertas para poder irte a la fuerza, para ir a hablar a la prensa, para ir a las instituciones, para ir sobre todo a empresas privadas, con una carta de presentación que tienes como un sello de que, bueno, de que estás alineado a una filosofía, ¿no? La segunda cosa muy, muy importante es que nos está dando una red de contactos magnífica. No para tener, o paramos de tener conversaciones bilaterales, trilaterales, para ver cómo podemos hacer distintos proyectos. Por ejemplo, nos contactaron también de Pro Progression, que es otro partner, de Río Neiva, que son portugueses, los de Pro Progression son partners en Budapest. Esto es un núcleo de artistas, están muy activos en la parte de Hungría y también en Ucrania, han hecho un proyecto con mujeres ucranianas interesantísimo. Y, pues, por ejemplo, ahí surgen ya formas de ver cómo podemos interactuar juntos para hacer algún proyecto en particular, ¿no? Evidentemente nosotros, per se, pues estamos abiertos a su vez a poder nutrir de esta llegada que te da esto, de estas conexiones, a otros proyectos pequeños que nos es muchas veces muy difícil enterarnos, saber quién puede estar más allá de tu propio microclima o tu propio ecosistema cercano, ¿no? Lo segundo es que, claro, aprendes de proyectos de primera mano porque hablas con ellos, les dedicas tiempo, ellos te dedican su tiempo. Entonces yo creo que es una forma de divulgación de proyectos y de cultura local fuera de lo que es nuestra localidad, que es importante también para ganar ciertos apoyos, ¿eh? Y la tercera cosa que yo creo que nos da como implicación es que, pues, nos ha permitido imbuirnos, meternos en un proceso de pensamiento que de otra forma no lo pensábamos que podíamos hacer. ¿Y qué es lo que nos ha permitido? Pues hemos tenido nuestra pequeña participación y les decíamos, oye, otra vez, ¿cómo podemos vivir mejor? Oye, dejemos al hombre como centro y pasemos a poner a la naturaleza en el centro y que el hombre sea más consciente de que es un mero actor, como hay otros muchos actores alrededor, ¿no? ¿Qué más cosas? Pues a la hora de dictaminar lo importante, oye, pues la juventud, el cambio climático son temas muy importantes, en fin, para nosotros en lo que es en las ruralidades, dotarnos de nuevas infraestructuras, porque cuando hablas de infraestructura te parece que son carreteras y no, hoy en día es el 5G, para permitir que la gente pueda trabajar desde su casa y para que otra vez el mundo rural no se sienta o no le llegue 5 años más tarde de lo que llega a las ciudades y eso te vuelve a retrasar en todo este periodo porque la vía tecnológica está avanzando de forma muy rápida. Entonces, eres escuchado, y además, para mi sorpresa, grandes organizaciones querían escuchar, ¿no? No solamente eso, sino que además, una cosa también que les hizo otro giro en el pensamiento, es, bueno, es lo importante, pero hay cosas que son importantes y además son urgentes. Y hay que poner a aquellos en los que la Agenda 2030, 2050 es una utopía, que son nuestros mayores, porque no sé si va a llegar. Entonces hay que hacer acciones del 2021, 2022 para estas gentes que son tan importantes en nuestra tradición y en nuestro sentido, ¿no? Son pequeñas aportaciones que vas haciendo, pero te sorprende que cambien de repente los diálogos y se empiezan a meter también y te empiezan a entender, ¿no? ¿Qué nos exige? Como dijo muy bien Mónica, pues ser embajadores y sobre todo nos obliga a ser altavoces de pequeñas causas. Nosotros nos hemos centralizado en el mundo rural y en los pequeños proyectos que no son oídos, que no llegan. La NEP tiene un compromiso de hacer un proyecto de abajo hacia arriba. Lo dicen. Oye, pues si lo dicen, hagámoslo. Vamos a inundarles de propuestas. Yo entiendo que para los proyectos pequeños
pues es complicado, pues a lo mejor hay que hablar inglés, o a lo mejor hay que supone un trabajo que uno no tiene el tiempo. Bueno, a mí me encantaría ponerme a vuestra disposición para facilitar en lo que podamos, en la medida que podamos, en estas ayudas, para hablar, contrastar y ver si podemos divulgar, porque sí tienen capacidad de divulgación y sí tienen capacidad de llegada más allá, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo yo, ¿no? Vamos, los fuegos se hacen con pequeñas astillas, o sea que unámonos y por favor, si no os animáis vosotros a ser miembros como socios, que lo podéis ser y está abierto para cada uno y no es tan complicado, si no os atrevéis, si no os apetece, si lo veis muy dificultoso, utilizarnos para levantar la voz de los pequeños proyectos y para transmitirlos, que son muchos y absolutamente maravillosos. Pues muchas gracias por esa generosidad, ¿no? Porque es verdad que los proyectos europeos, a veces para los agentes que trabajan a un nivel muy local, a pequeña escala, claro, es difícil dar ese salto, ¿no? Pero claro, bueno, lo que habéis puesto en evidencia al final, ese nuevo enfoque de trabajo de la Comisión Europea con este proyecto y esa fase de escucha que decía Alessandro, permite que entréis proyectos como el vuestro y además que forméis parte de una red, ¿no? Que enriquece, claro, a todos, claro, que os escuchéis unos a otros, no, claro, solo el diálogo con la Comisión, sino también, claro, entre vosotros. Claro. Y que eso a su vez vosotros lo hagáis, claro, con el territorio, claro, es muy positivo. Alessandro, en tu intervención has comentado que el medio rural tiene mucho peso en las propuestas que estáis recibiendo. Yo quería preguntarte, ¿qué volumen aproximado, ¿no?, de propuestas de las recibidas están centradas en el medio rural frente a las propuestas urbanas? Ay, espera, que está silenciado. A ver si... Perdón. Sí. Vale. Creo que hacer una comparación no es fácil, ¿no? No daría la dimensión. Porque es obvio que la iniciativa... Si podéis subirle un poco el volumen, Alessandro, porque no lo escuchamos bien. ¿No se oye? Sí. Se oye, pero bajo. Ahora. Abajo, mejor. Ahora bien. Vale, perfecto, perdona. Y entonces, nada, lo que decía era que hacer un paragón con el número de propuestas o de iniciativas, etcétera, a nivel urbano no haría justicia a la calidad que estamos recibiendo, ¿no? Sobre todo porque la iniciativa se lanzó con un enfoque sobre lo construido y entonces lo urbano. Pero lo que estamos recibiendo son propuestas de muchísima calidad, ¿no? Y de quizás hasta incluso formas de recuperar, formas de repensar la relación entre personas y naturaleza, que son mucho más difíciles a realizar en entornos urbanos, ¿no? Me gustaría recordar, por ejemplo, que hay una iniciativa que se llama Rural Design Days, y el partner es Silicon Vista, que ha lanzado ya desde hace, creo, son 3 años, este año la tercera edición, ¿no? Son momentos donde diseñadores, arquitectos, etcétera, se centran en los entornos rurales y para resolver problemas que son típicos y para convertir estos lugares en lugares con vida, ¿no? Desde recuperar los centros de entornos rurales hasta repensar qué tipo de conexiones son posibles con tecnología y sin tecnología entre entornos rurales y entorno urbano, ¿no? Y creo que la dimensión de relación es muy importante en European Bauhaus, ¿no? Y relación y multidisciplinaridad son algo que tienen mucho en común. O sea, esa idea de difuminar un poco, por ejemplo, mi rol como profesional, entonces como arquitecto, como diseñador, y entrar más en una dimensión de diseñar juntos, entonces encontrar un rol
nuevo dentro de una comunidad, creo que es fundamental, ¿no? Y crear relaciones, pensar que ciudades y entornos rurales coexisten y viven juntos, ¿no? Entonces, intentar no separar las cuestiones y volver un poco a la forma mental de decir, bueno, esto tiene ciertas características, lo miramos desde ese punto de vista y lo otro cambiamos el enfoque, ¿no? Esa es un poco la idea y el espíritu detrás del enfoque. Sí, sobre ese diálogo rural-urbano, urbano-rural, se centró precisamente la edición anterior de este foro de cultura y ruralidades. Efectivamente es importante que exista ese diálogo, ¿no? No verlo como ámbitos aislados e independientes unos de otros. Pues si os parece, podemos abrir un turno de preguntas y ya hay una mano por ahí. Y otra para después. Ven aquí, Catalina, porfa. A ver, yo voy a aprovechar que Catalina lleva así paseándote estos dos días para hacerle un homenaje. Muchas gracias, Catalina, por tu ayuda. Y es que... Sí, ¿no? Y es que da la casualidad que Catalina y yo estamos en el mismo grupo, estamos participando en las iniciativas, estamos hackeando Extremadura y Portugal... Y estamos en uno de esos grupos que se llama Hans Meyer, nuestro grupo. Y nos reunimos cada semana, como nuestra consejera, bueno, no sé qué cargo tiene, pero no ha podido estar aquí, pues voy a compartir con vosotros un poco nuestra experiencia, que está siendo muy, bueno, está siendo muy enriquecedora. Estamos estableciendo unas conexiones de las que hablabais muy interesantes. No nos conocíamos, nos conocimos hace un par de semanas o tres en Cáceres, en el embarcadero. Y bueno, Catalina, tú sabes que me encantó la dinámica que hicimos de la definición de belleza, inclusión y sostenibilidad. De sostenibilidad hemos hablado bastante, pero estuvimos reflexionando sobre qué significa belleza y sobre qué significa inclusión. Y me gustaría compartir con vosotros lo que está inspirando nuestro trabajo de esta semana, porque hubo una definición de belleza que a mí me tocó personalmente y me apetece compartirla, que es una revolución íntima. Entonces, estamos hablando de soluciones y de ideas que sean capaces de llegar a esa intimidad en lo rural y que nos despierten esa sensación de revolución, ¿no? De inspirarnos hacia nuevos horizontes. Y luego la parte de la inclusión, que también es muy importante, hubo una muchacha muy joven que compartió también una definición muy bonita, que es que hablaba de que la inclusión tiene que ver con invitar a alguien a una fiesta e invitarlo a bailar, ¿no? Vosotros nos estáis invitando a bailar dentro de vuestro espacio y eso también me parece muy interesante. Y os cogemos el guante porque ahora mismo estamos justo en el medio del proceso y necesitamos también apoyo e inspiración porque, bueno, la verdad es que estamos utilizando herramientas digitales con las que no estamos familiarizadas, a veces nos cuesta un poco porque es una lluvia de ideas así muy, muy intensa, en muy poco tiempo, y son metodologías nuevas, pero bueno, estamos haciendo lo mejor posible. No sé si tú quieres añadir alguna cosita, compi, ¿no? Pues nada, es que nos reunimos eso y justo estamos ahí con el grupo diciendo nos tenemos que reunir hoy otra vez, estamos sacando tiempo de nuestro tiempo, somos profesionales, claro, de distintos sectores, claro, también, claro, y está suponiendo un esfuerzo, pero lo estamos intentando. Y bueno, también a este foro pues venimos también un poco con la idea de inspirarnos y de bueno, pues eso, de estimularnos de otra forma. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti por compartir la experiencia. Bien, buenas tardes ya. Mi nombre es Gonzalo, vengo de la Siberia extremeña, trabajo en el Grupo de Acción Local de la Siberia y, bueno, hemos impulsado algunas iniciativas innovadoras o no, pero sí con gran interés de fijar la población al territorio, como es el reto que nos planteamos en el medio rural. En primer lugar, agradecer tanto a Alessandro como a los dos promotores del proyecto RAS de Terra, que a mí me llega a poner los pelos de punta, puesto que el medio rural no es nunca un espacio para la innovación, o resulta mucho más difícil que el medio urbano para esos espacios de innovación, de aplicación tecnológica y de desarrollo de los territorios. Por lo tanto, pues llega a emocionar este tipo de iniciativas que van siempre a cargo de mucho esfuerzo y quizá de algunos recursos económicos con dificultad luego para recuperarlo. Así que mi agradecimiento por delante. Y bueno, reflexionando un poco al respecto de la nueva Bauhaus, y en este periodo en el que es cierto que en Extremadura hay una corriente
bastante potente que está llegándonos al medio rural, ya es un éxito. Sé también que Alessandro y otros técnicos y responsables de la Unión Europea o de la Comisión Europea están haciendo un importante esfuerzo para que el mundo rural sea protagonista. Yo quiero aprovechar este momento para hacer también una reivindicación y que se siga en esa línea, y si puede ser, pues un poco más. He acudido simplemente a la página web de la Comisión Europea, donde directamente dice que las regiones predominantemente rurales representan la mitad de Europa y alrededor del 20% de su población. Sin embargo, la mayor parte de las zonas rurales figuran entre las regiones menos favorecidas de la Unión Europea, con un PIB per cápita muy por debajo de la media europea. Mi reflexión es, si seguimos en la línea de las diferentes políticas o incentivos a que lo urbano siga creciendo, en 20 años estas cifras serán aún más desfavorables para el medio rural. La nueva Bauhaus es una oportunidad para frenar la cifra. Solo es posible con acciones. Y, dado que hay esa sensibilidad, insisto en que es hora de poner alfombras rojas al talento en el medio rural. Y eso solo se puede hacer con incentivos, con la captación de estos proyectos innovadores de experimentación, que de momento van a las espaldas de la iniciativa privada, y que tenemos la oportunidad de que la iniciativa pública, a través de esta interesante línea de trabajo, pueda realmente pues culminar en éxito en el medio rural. Por lo tanto, esos tres ejes verticales o horizontales o transversales de la nueva Bauhaus, bella, sostenible e integradora o integrador, esos proyectos deben tener, desde mi punto de vista, y esa es mi reivindicación, una sensibilidad especial para las iniciativas del medio rural, que al final son las que aportan gran parte de la solución a los objetivos o los retos que tiene la nueva Bauhaus. El reto del cambio climático, el reto de fijar la población. No olvidemos que desde el medio rural se abastece la seguridad, la soberanía alimentaria, se da solución a otros problemas de cambio climático que en el medio urbano no se pueden dar, y que ese 20% de la población europea está contribuyendo de manera proporcionalmente mayor al desarrollo del medio urbano. Es decir, la forma de crecer a ambos niveles, urbano-rural, está en el medio rural. Y este nuevo Bauhaus, por favor, que de una vez por todas y firmemente apueste por eso, por el talento rural, que hay mucho y estamos muy cansados de exportarlo. Gracias. Totalmente de acuerdo. Sí. En la primera mesa con la que inaugurábamos el foro, ya se ha comentado, ¿no?, cómo la Comisión Europea insta a los Estados miembros a destinar gran parte de los fondos del Plan de Recuperación al medio rural, precisamente por todo lo que has destacado tú, ¿no?, que es necesario pues trabajar desde ahí. Alessandro, no sé si quieres añadir algo. Tienes la palabra. Gracias. Recojo la reivindicación. Bueno, eso. creo que no hay duda en esa atención, ¿eh? Una de los esfuerzos que estamos haciendo es en lo que esta mañana en otra conversación le llamaron a forzar la inclusión, ¿no? Entonces, estamos buscando todas las oportunidades y ocasiones donde los que normalmente están representados o underrepresented puedan tener voz, ¿no? Y creo que estas oportunidades son justamente lo que nos ayuda a enseñar que lo pequeño, lo externo, lo rural, lo inesperado, a veces es en realidad una señal débil de lo que puede ser un futuro más sostenible, ¿no?, y más inclusivo. Gracias.
No sé si alguien quiere hacer. Sí, hay una pregunta. Hola, ahí. Buenas tardes. Soy Marta, soy técnico de la Asociación de Universidades Populares de Extremadura. Bueno, para los que no nos conozcáis, pues somos una asociación que el año que viene cumplimos ya 30 años de andadura aquí en el territorio. Las universidades populares son centros de desarrollo cultural y social y de participación ciudadana. Tenemos 215 socias en todo el territorio, por lo tanto somos una asociación grande y también con muchos trabajadores. Y nos sentimos muy identificados con la nueva Bauhaus europea, porque en realidad nuestro trabajo siempre ha ido en esa vía de buscar la belleza, la sostenibilidad, la inclusión y demás. Entonces, mi pregunta es cómo podemos hacernos socios, porque ese plazo de reflexión se nos había pasado de candidatura a autocandidatura, o también estamos ahora mismo en un proceso de… me ha interesado mucho saber ese repensamiento del rol que cumplimos en esta sociedad. Nosotros ya llevamos 30 años, evidentemente la sociedad va cambiando, siempre tenemos que adaptarnos a ella, pero el repensar es algo en lo que estamos actualmente. Entonces, nos gustaría tener ayuda en ese sentido y saber cómo formar parte de todo esto. Gracias. Pues, si queréis, como embajadores, si queréis contestar vosotros. Puedo contar un poco la experiencia nuestra, ¿no? La primera sorpresa, que es la primera barrera que hay que quitar. Nosotros empezamos, cuando nos postulamos para ser socios, lo hicimos en inglés, porque la página web. Y nuestra sorpresa fue que, según fuimos hablando con ellos, que tuvimos una recepción estupenda, nos dijeron, oye, mandarlo en español. Que eso nos facilita mucho, la parte de ser socios. Eso lo digo porque los idiomas, quedar bien, hablar, complica. Bueno, pues para ser socio, para enviar proyectos, imagino que habrá que mandarlos en inglés porque los jueces no necesariamente van a hablar el idioma español. Pero para ser partner, para ser lo que es socio, lo hicimos el proceso, empezamos en inglés y llegamos todo en español. Lo segundo está en la página web. No nos importa para nada sentarnos, decir las claves que nosotros utilizamos y bueno, es que hay animar un poco a que se postulen otras visiones, porque la verdad, ¿quién soy yo para ser embajador de nadie? No sé si me entendéis, pero sí soy para ayudar, para eso sí. Entonces, encantadísimo de tener una reunión, de abrirnos y de explicar el proceso y luego. Hay muchas cosas que se van a hacer en la nueva Bauhaus europea. O sea, no solo es ser socio, que a lo mejor que está muy bien, pero os digo, implica también mucha cantidad de reuniones. Yo, gracias a Dios, de esa parte se ocupa Juan. Y bueno, y yo me ocupo de todas otras historias de culturales, pero hay muchos proyectos que se pueden presentar. Se pueden presentar también a través de socios. Quiero decir que si en algún momento dices, uff, si a lo mejor puedo y me cogen como socio, pero luego esto me implica estar no sé cuántas horas ahí, no tengo tiempo y tal y cual, pero sin embargo tienes un proyecto estupendo que quieres dar una visibilidad, pues también a través de nosotros podemos presentarlo allí. ¿Me comprendéis? O sea, hay muchas maneras de colaboraciones. Luego van a salir muchas más iniciativas. Esto acaba de empezar y ahora han salido unos premios, luego saldrán otras convocatorias. O sea, lo que hay que estar es un poco atentos, suscribiros a la newsletter que tienen y os irán llegando información de todas las cosas que se hagan. Ellos, cuanta más información ciudadana, creo, que tengan, y además de lo local a lo global, pues es más importante, ¿no? Luego quería decir respecto a lo de Hack Extremadura, sé que intentaron contactar con nosotros, nos coincidió con otras varias reuniones al mismo tiempo y encima estábamos finalizando la obra y venían los del comité, con lo cual todo junto hay veces que no das para más, pero que encantados también de pues, os volveré a escribir. Hay veces que de verdad no. O sea, es muy impresionante la cantidad de gente que nos ha escrito sin que el proyecto haya abierto las puertas, que abre ahora, ya pronto, ¿no? Pero
Pero entonces, claro, con solo contestar a eso, pues solo tenemos un becario de Innovate Europe también, que es otro programa europeo. Y entonces es todo gente, pues colaboradores, gestores culturales, que son amigos, que nos están ayudando. Nadie cobra un duro. O sea, que eso hay que decirlo. Y son muchas horas de escribir, de hacer proyectos, de mandar a uno, de comentar, de explicar qué opinas tú de esto, qué quitamos, qué ponemos, es viable, no es viable, o con quién podremos hablar tanto del mundo privado como del mundo público para poder tener una ayuda, pues nuestros recursos están acabando. Y entonces la gente, la gran pregunta o la pregunta del millón es, ¿vivís todo el rato en el Tudal? No, no vivimos todo el rato en el Tudal, pasamos como media semana allí, media semana en Madrid, porque tenemos que seguir trabajando e ingresar dinero, ¿no? Para, si no, el proyecto pues no vive, y nosotros tampoco, claro. Y entonces, bueno, pero eso os quería decir, que os apuntéis a la newsletter de la nueva Bauhaus Europea y estéis atentos a las cosas que salen, que hay gente muy amable dentro, muy. Que es una iniciativa que se ha hecho con vistas hacia la urgencia del cambio climático, hacia cerrar la brecha existente entre el mundo rural y el mundo urbano, y a unificar la cultura como un medio, ¿no?, de acción rápida para eso. O sea, una mente creativa, os digo, vale para muchas cosas, y mentes creativas tenemos todos, no hace falta ser artista para ser un creativo. Un creativo puede ser un agricultor, es un creativo. Quiere decir, hay muchas opciones, lo que pasa que tenemos que ser conscientes, lo que tenemos que es que ser conscientes de que somos conscientes de lo que está pasando y de que podemos hacer algo y podemos ayudar de alguna manera. Pero estamos completamente, vamos, unidos. Y lo del mundo rural para nosotros fue muy importante porque durante la pandemia, y con esto yo termino, la ciudad no puede vivirse en el mundo rural, ¿no? Y entonces en el campo se siguió trabajando, en la ciudad la gente estaba en sus casas, pero en el campo seguían trabajando porque si no la gente no comía, ¿no? Entonces, en cierta manera, debemos de equilibrar un poquito ese desfase que hay, ¿no? Entonces, para poder trabajar, cualquier matrimonio joven que se venga a vivir a un pueblo necesita por lo menos tener, para estar equilibrado, un nivel tecnológico adecuado para poder trabajar, ¿no? Ya no hablo de educación y de sanidad, que son otros puntos que podrían ser muy largos de debatir, ¿no? Pero bueno, que ahí estamos. Sí. Sí, yo, que se ha comentado sí, antes precisamente, claro, ¿no? Esa necesidad de los servicios básicos. Los servicios yo sí puedo apuntar una cosita, sí, por mi parte también. Benito da permiso. Ah, el tema está en que, bueno, comentáis que había muchos proyectos rurales presentados. Sí. Bueno, si no hay muchos, eso es una gran oportunidad. Porque como tendrán que seleccionar alguno, porque si no se les va a poner, son rojados, pues presentémoslo nosotros. Esto nos ha pasado. ¿Por qué no nos han seleccionado nosotros? Porque somos los únicos pequeños. Porque tenemos un proyecto, evidentemente, dentro, pero no creo que haya más magia. Entonces, el que no se hayan presentado tiene que ser un aliciente para presentarnos nosotros. El que, claro, lo difícil es cómo nos enteramos de ello. Esa es la dificultad, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues hay otras cosas que podemos hacer. Por ejemplo, tú tienes un proyecto muy interesante y tal, y a lo mejor, pues, la New European Bauhaus, pues, no, pero a lo mejor hay alguien en Francia o en Italia o en Rumanía que están todos, y se puede hacer algo interesante con colaboración, y eso te da acceso a un nivel de fondos que de otra forma no te los darían porque son transnacionales. Es decir, hay que pensar no solamente en estar aquí y, bueno, exprimir al pobre Ministerio de Cultura, que no sé cómo sois tan pobre, yo es que me cabreo con eso. Porque en otros, sí, en otros, sí, países es verdad, la cultura, no, es otra cultura. Historia. Entonces, claro, como yo digo a Mónica, nosotros no podemos tener, si yo tengo la posibilidad de sacar un euro a la empresa privada, un euro a instituciones que no esté, voy a intentarlo, porque si encima, otra vez les vuelvo a exprimir, aprovecho el Ayuntamiento de Villanueva o al Ministerio de Cultura, que sé que está parco en fondos, pues se lo estoy quitando primero a otros que a lo mejor no tienen la posibilidad que yo tengo de acceder a una empresa. Entonces, por definición, nosotros luchamos contra no ir por subvenciones, ¿no? Y un poco con estas dos, porque es que el Ministerio de Cultura en España estáis abandonados. Y perdón, esto es una opinión, no es otra cosa.
Y no, me parece que tiene que multiplicarse por 2 o por 3 o por 4. Creo sí. que si hacéis por 4 llegáis a niveles de Italia, ¿no? Necesitáis el 25%. Nosotros encantados de que multipliquen el presupuesto, pero también la plantilla, por favor, para gestionar todo eso. Bueno, yo trabajo fines de semana y noches, o sea, queda igual. Eso. Primero el dinero, y luego ya se solucionarán. Pues, Alessandro, vale. No sé si quieres añadir algo. Ahora mismo no te vemos en pantalla, pero estás ahí. Sí, sí. Te reías ante la sugerencia de Juan, ¿no?, de que se presenten más, efectivamente, para estar mejor. Pues sí, hay un reto nuestro que es el de no cerrar las partnerships, entonces de dejar abierta la posibilidad a las entidades de colaborar, ¿no?, y de hacerse socios. Lo que sí creo que va a cambiar es el rol, ¿no?, de los socios, porque en este momento es obvio que quizá de la Unión Europea en Bajo se conozca algo, pero no tanto. Entonces, hacer difusión, etcétera, es absolutamente importante. Pero ya estamos entrando en una fase donde lo que va a ser más importante aún es crear esas redes entre partners, ¿no? Y por un lado, sí, es verdad que quizás dé oportunidad para acceder a ciertas líneas de financiación, ¿eh? Aunque tiene que ser muy claro que el hecho de ser partner no da privilegios, ¿eh? La participación a las llamadas europeas, etcétera, tienen unas bases legales, etcétera. Entonces, todo el mundo tiene la misma oportunidad. Pero sí, lo que ocurre es que multiplica también las opciones para luego igual encontrar otros recursos, ¿no? No solamente los europeos. Y entonces, ese esfuerzo de crear red es la fase siguiente, ¿no? Y es una de las fases también en la que estoy involucrado. Y el enfoque es en encontrar proyectos que tengan dimensiones comunes. De forma que, por un lado, quien esté desarrollando ese proyecto se dé cuenta que quizás las dificultades no son solo las suyas, sino que son compartidas a otros niveles. Entonces abre un poco la perspectiva. Y también para crear ese efecto de red, ¿no?, ese efecto multiplicador del hecho de involucrar 2, 3, 4 actores. Para encontrar ejemplos, el que esté interesado puede ir a nuestra red y a nuestra web. En la fase de ecodiseño hay un apartado donde puedes ir a ver todas las contribuciones que se han hecho hasta cierta fecha. Tenemos que actualizarlo hasta las últimas, ¿no? Entonces, ahí hay conexión directa con todos los proyectos que se hayan compartido y que han decidido dejar su contacto y su web. Entonces, es muy útil para ver qué otros proyectos se están compartiendo y igual encontrar conexiones, ¿no? Y luego, a partir de allí, realmente es un poco, creo, lanzarse y no tener miedo. Nosotros no somos muchos, somos 12 en total, pero por lo que podemos, ayudamos. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también a vosotros por animar a que la nueva Bauhaus crezca con propuestas basadas, centradas en el territorio y en el medio rural. Así que, si os parece, lo dejamos aquí porque ya es la hora de comer. Tenemos a las 4:10 la sobremesa. Y tiene que dar tiempo, ¿no?, a todo. Así que muchísimas gracias. Alessandro, también gracias. Gracias.